Entonces, de una vez, pues, como tal, ya va a empezar, como tal, ya empieza. Y vamos entonces en este momento a, pues, a repasar algo, pues, a recordar desde lo que, en la parte en la que nos habíamos quedado. Entonces, digamos que este va a ser el punto. Nosotros nos habíamos, pues, visto todo lo relacionado a lo que era la parte de los operadores lógicos, para recordar, pues, que todas las computadoras, pues, trabajan de izquierda a derecha, y adicional, entonces, pues, tenían un orden que era, pues, los corchetes, los paréntesis, las potencias, raíces, la multiplicación, y pues lo que era, pues, significar mayor o igual que. Pues en esa parte nos habíamos quedado, pues, en la sesión anterior, que ya pues habíamos trabajado, y el día de hoy vamos a estar, pues, viendo todo lo que tiene que ver con el tema de todas las operaciones con datos. Nos habíamos visto, pues, lo que era la parte de selección de los datos y los tipos de datos que había que, pues, recordar como tal, de dónde, digamos que estos, de dónde salían estos, y de qué manera, pues, podíamos nosotros, trabajarlos, recordando, pues, unas cosas, pues, más relevantes en este caso, como el hecho de que, pues, cuando nosotros hablamos en este punto lo que tiene que ver con los datos numéricos, pues, como tal, siempre van a ser, lo que es la parte de los números naturales, lo que es, pues, la parte, pues, de porcentaje, que siempre, como ustedes podrán darse cuenta, pues aquí se está hablando en décimas, y será, pues, con la coma, pues esto por la parte del sistema operativo. Recuerden que, pues, esta configuración, pues, ya la encontramos en lo que tiene que ver con lo que tiene que ver con la parte, pues, de las opciones de Excel, pues la cinta de opciones que nosotros, pues, encontramos en esta parte, ¿no? Que ya, digamos, aquí con esta, aquí encontramos desde la cinta de opciones, y entonces encontramos todas las opciones de Excel. Ahora, aquí vamos a tener en cuenta que, pues, ya habíamos hablado sobre lo que era la parte, pues, de la numeración consecutiva. Pues en este caso ya observamos que aquí bajando, pues, ya vemos lo que es la parte consecutiva y demás. Y lo mismo, pues, lo que era el tema de números pares, y que esto se podía hacer de forma vertical, como nosotros lo observamos en esta parte, o también de forma horizontal, como lo estábamos viendo en la parte superior. Es importante tener en cuenta también, pues, lo que veíamos de lo que era la parte de las sumas, y adicional, pues, vamos a ver algo que sí nos va en que nos va a servir a nosotros, pues, demasiado en este sentido. Ahora, vamos a ver cómo manejamos lo que es la herramienta del relleno rápido. Recuerden que dentro de lo que nosotros vamos a manejar a nivel de la parte de relleno rápido, aquí Excel, pues, maneja lo que es la herramienta de intuición, de inteligencia artificial. Ahora, es importante que nosotros también veamos que, por ejemplo, digamos que en estos casos, y esto es algo que ustedes también pueden observar, y es que aquí, por ejemplo, tenemos a María Antonia, tenemos a Jaime Andrés, tenemos esto, y a veces nos van a solicitar, pues, que los separemos. Y a veces, pues, bueno, y digamos que en estos, cuando tenemos, pues, 4 o 5, como en este caso, pues es muy fácil, pero digamos que tenemos, digamos, 1000 datos, y imagínense cuánto no nos demoraríamos separando, pues, cada uno de esto. Entonces, ahora, ¿cómo hacemos para separar? Lo primero que vamos a tener en cuenta es que vamos a anotar la información tal cual como aparece aquí, es decir, si hay tildes, si no hay tildes, igual, de la misma manera. En este caso, pues, vamos a tomar el primer caso, que sería de María Antonia. Entonces vamos a separarlo: María Antonia. Ahora, aquí puede haber, digamos, más texto, sino que, pues, yo lo hago en de esta manera, con solo dos palabras. Digamos que podemos tener, pues, varias, digamos, todos los nombres completos, pero ya aquí lo que nosotros tenemos que hacer es tratarlo siempre de forma individual, es decir, no vamos a hacerlo, y no podemos hacerlo los dos a la vez, sino uno por uno. Entonces vamos a hacer lo siguiente: aquí vamos a anotar a continuación María Antonia, y vamos a tomar esta primera parte, donde seleccionamos acá, de esta manera, lo que aquí vemos. Digamos que vemos que aquí hay, ya los espacios vacíos, donde tendrá que ir Jaime, César, Luisa y Jairo. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Nos vamos aquí a la herramienta de datos, vemos acá en el menú, y nos vamos a ir aquí a lo que es herramientas de datos. Entonces, aquí en esto,
vamos a observar que aquí está la herramienta de relleno rápido y miren que ya se llena, se diligencia pues de esta manera. Adicional a ello, también entonces vamos a hacerlo de esta manera. Miren que aquí utilizo lo que es el relleno rápido y miren que lo pone, vea, María Antonia, Jaime Andrés, tal cual, como tal. Entonces esto digamos que va a ser algo que nosotros vamos a poder utilizar en ese sentido. Ahora aquí vamos a ver que nosotros vemos de esta manera que aquí también podemos devolvernos pues en ese sentido, es decir, que de pronto pues nos pasa digamos en ese, nos pasa digamos al contrario, es decir, nosotros tenemos acá lo que es la parte de los vendedores que están separados y nos lo piden juntos, porque pues eso digamos que también nos puede suceder. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer en ese sentido? Vamos a copiar tal cual la primera, ¿cierto? Y en este y en esta parte pues hay que fijarse muy bien en la ortografía. Por eso mi recomendación para lo que es el tema de Excel, pues sí, en primera medida es que no tengan, voy a aprender lo que son las normas ortográficas, pero en segundo lugar sí va a ser importante que si no tenemos un buen manejo a nivel ortográfico, pues no nos compliquemos, no le pongamos tilde a nada porque ahí también nos va a fallar. Ahora, no solamente con esta herramienta, sino cuando nosotros estemos trabajando formatos condicionales, cuando se esté programando con el tema de funciones lógicas y inclusive con otro tipo de funciones en donde los argumentos pueden determinarse a través de lo que son algunos valores de las celdas, en este caso texto, pues vamos a tener que pues ese inconveniente, y la idea pues es evitarlo a todo lugar. Entonces, en ese orden de ideas, mi recomendación pues va a ser pues que no tengamos estos líos, porque usted tiene que ser muy preciso. Si usted tiene buena ortografía y demás, pues eso está muy bien. Entonces miren que aquí llegamos y seleccionamos, miren que aquí está todos estos datos, y nos vamos entonces en este sentido a utilizar lo que es el relleno rápido. Aquí está, que es esta herramienta que tiene el flash y que está pues en datos, herramientas de datos, y acá la que está con el símbolo de flash, y miren que aquí ya nosotros tenemos otra vez unido lo que es el relleno rápido. Es importante que nosotros contemos con esto, porque muchas veces pues sí nos van a estar pidiendo ese tipo de información. Entonces pues ahí nosotros lo podemos hacer. Ahora, otra de las herramientas que nosotros podemos utilizar son las listas personalizadas. Las listas personalizadas van a estar entonces en ese sentido determinadas a partir de lo que uno tiene pues en general. Ahora, las listas personalizadas, ¿en donde nosotros las podemos hallar? Para poder entonces determinar esto, por ejemplo, fíjense que yo aquí hago, digamos que tengo, digamos, yo escribo chau chau, ¿cierto? Y miren lo que pasa acá, por ejemplo, miren, si ve que de una vez sale de una lista predeterminada todo el listado de razas que yo quiero. Inclusive si yo le pongo acá ciudades, por ejemplo, Barcelona, ¿sí? Aquí digamos que lo vemos y miren que va saliendo otro tipo de ciudades que yo tengo aquí. Entonces miren que aquí uno se da cuenta de lo que es el tema de listas personalizadas. Esto en algún momento nos va a servir cuando nosotros tenemos la información en cuanto a lo que es la parte de diferente forma. O sea, no solamente son las listas personalizadas de días de la semana o de los años o pues las series, digamos, que tenemos muchas veces con la parte numérica, sino que también aquí nosotros vamos a poder hacer esta parte. Entonces ustedes se dan cuenta que aquí tenemos pues una lista. Aquí vamos a ponerle entonces, en este caso pues para hacerlo un poco más interesante, vamos a hacerlo como tal. ¿Desde dónde? Desde la cinta de opciones. Entonces, en cualquier parte, yo selecciono acá pues cualquier parte de lo que es la cinta de opciones, en donde nos sale esta ventana emergente, nos vamos a lo que es la personalización de la cinta de opciones, y en ese sentido pues vamos a observar lo siguiente. Vamos a observar que nos vamos a ir a lo que es la parte de complementos, de avanzadas, y aquí vamos a buscar el espacio general. Entonces vamos a buscarlo de esta manera, digamos que aquí, vea, gráfico, mostrar,
Listo, vamos a buscar la herramienta general. Miren, aquí está la parte general. Entonces aquí está, se encuentra esto. Miren que a nivel general aquí vamos a encontrar lo siguiente. Y es que a nivel general vamos a ver que aquí encontramos lo que es el tema de las listas personalizadas. Y miren que acá hay un poco de listas personalizadas. Aquí, por ejemplo, yo voy a eliminar estas, digamos como tal. Digamos que ustedes las pueden empezar a eliminar. De hecho, tense en cuenta que aquí viene, digamos, lo que es de AdBlue, lo que son las listas, como por ejemplo, ya vienen, digamos, ya no, ya vienen predeterminado lo que es el tema de los días de la semana. Por eso es que cuando usted en Excel coloca lunes, entonces por eso le llega martes, miércoles, jueves, porque ya hay una lista predeterminada. Y eso también explica por qué cuando usted necesita colocar, digamos, en un conjunto de datos, colocar lunes, 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 lunes por algún tipo de datos. Por ende, entonces, por eso es que a usted le toca colocar los dos seguidos para que lo tome como una serie y no como una lista personalizada. Entonces, ¿cómo nosotros armamos las listas personalizadas? Entonces, de esta manera. Miren que aquí, ya aquí con lo que yo les digo, miren que acá yo acabé de eliminarlas, ¿cierto? Miren que vamos a cerrar acá un momentico. Y miren que yo cuando escribo, por ejemplo, voy a borrarlo acá. Listo, Barcelona. Y si ve que ya... Vea, si es que ya se me repite, ya no son las listas personalizadas que habíamos manejado. Inclusive, vea, dése cuenta que aquí, mire que aquí si yo lo bajo, digamos, si es que ya se vuelve como una serie porque ya no están las listas personalizadas. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Aquí vamos a llegar y vamos a tomarlo. Inclusive, pues podemos hacerlo como tal. Vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a borrarlos. Entonces aquí vamos a poner Medellín, por ejemplo. Vamos a poner entonces Cauca, ¿cierto? Vamos a poner este tipo de ciudades para que se vea la diferencia. Y aquí, por ejemplo, vamos a poner entonces además de lo que es esa raza, porque pues también aquí hay varias. Entonces vamos a poner entonces, bueno, no sé si se escribe así Fresh Food, pero voy a mirar a ver si, bueno, creo que se escribe así, pues para que miremos lo que es el tema de la diferencia. Ahora vamos a observar lo siguiente. Mira, fíjense en algo. Aquí vamos a tomar estos dos ejemplos, digamos, de lo que es el tema de ciudades y demás, y vamos entonces a tomarlo de esta manera. Vamos a mirar. Entonces aquí nos vamos, clic secundario sobre cualquier parte del menú como tal. Vamos a tener entonces, clic secundario sobre la cinta de opciones. Vamos a ir a personalizar la cinta de opciones, ¿cierto? Y aquí vamos a irnos entonces en avanzadas. Listo, entonces esto digamos que es lo que nosotros vamos a hacer. Vamos a irnos a avanzadas y vamos a buscar otra vez la opción general. Entonces vamos a bajar, vamos a bajar, vamos a mirar hasta llegar a general. Listo. Y entonces modificar listas personalizadas. Listo, vamos a decirle nueva lista. Miren que aquí ya viene como tal nueva lista. Ahora presione entrar para separar las entradas. Listo, vamos a decirle, digamos, acá podemos tomarlo porque pues lo tenemos aquí diseñado. Vamos a seleccionar los datos. Miren que aquí ya nosotros lo hacemos. Miren que aquí ya están las referencias de los datos. Y de B105 hasta B115 voy a decirle importar, y de una vez miren que ya se crea acá, como ustedes se van a dar cuenta. Ahora voy a darle nueva lista, por ejemplo, voy a crearla otra vez para mostrarles. Entonces voy a seleccionar esta parte, digamos que son estas listas, y miren, de 119 a 125. Y si ustedes se dan cuenta, aquí lo que nosotros vamos a observar es lo siguiente, que aquí le vamos a dar clic en importar. Miren que aquí ya está, ya quedó, y de una vez entonces ya lo que hacemos es aceptar. Listo, entonces ya tenemos acá lo que es el tema de las listas de opciones. Aquí ya cerramos de una vez, entonces vamos a mirar. Entonces vamos a hacer el primer ejemplo. Sería, vamos a empezar entonces, vea, Pitbull. Vamos a empezar con Pitbull. Y miren cómo funciona esto. Entonces miren que llegamos a Pitbull. Miren que el computador, si es que ya lo iba a transformar en otra. Y vea, después de Golden Retriever sigue el Nikita japonés, el Pastor Collie y el Pastor alemán. Entonces miren que aquí el Fresh Poodle. Y vamos a ir entonces hasta lo que nos dice la Rhodesia. Vean,
Listo. Entonces, sí hay que desde cualquier punto que yo parta. Ahora, vamos a hacer lo mismo. Entonces, vamos a empezar desde ti, ti, ri, y ahí va a estar. Vamos a hacerlo. Entonces, como está ahí con tilde, vamos a ponerlo de esta manera. Bueno, vamos a intentarlo sin tilde a ver si podemos tener una lista personalizada. Bueno, ahí todavía sigue que ya lo toma, mire. Ya esto lo toma, miren que ya lo tomó. No hubiera sido raro que no lo hubiera tomado por el tema de la tilde, pero generalmente yo les digo, listo, ya. Y si es que ya Titiribí lo toma, entonces des en cuenta que aquí ya estos son las listas personalizadas. Y muchas veces, pues no lo vamos, lo vamos a necesitar para lo que es el tema de distribución de personas, o inclusive si nos piden pues el tema de listados, pues podemos en ese sentido también traer el nombre de una persona y empezar pues a asegurarnos de que realmente pues está allí. Entonces miren que esto es lo que se llama las listas personalizadas. Entonces este es lo que nosotros podemos utilizar, útil para lo que es el tema de bases de datos, para lo que es el tema también de la distribución que se puede tener. Esto digamos que pasa también pues en relación a lo que es a veces la descripción por departamentos o demás. Entonces ahí digamos que nosotros en ese caso ahí la tenemos. Una de las cosas que también aquí nos va a enseñar pues todo lo que es el tema de los datos, digamos adicional de lo que es el tema de operaciones con datos, es lo que tiene que ver con las operaciones ya con las celdas, los formatos. Nosotros anteriormente ya habíamos visto pues lo que era el tema de formatos de celdas. Ahorita digamos que vamos a verlo un poquito más general, aplicado a lo que es el tema de algunas operaciones que nosotros necesitamos utilizar. Entonces miren una de las cosas, es que a veces generalmente muchachos, y esto digamos que es algo que nosotros vamos a tener en cuenta dentro de esta parte, es que generalmente a veces nosotros creemos que el tema de formato con celdas pues se va a reducir al hecho de alinearlo y demás, y en parte es verdad. Es decir, digamos que vemos en estos casos, en el tema de formato de celdas, vamos a observar que nosotros podemos observar cuando nosotros seleccionamos una celda, digamos, seleccionamos una celda, hacemos clic secundario y desde luego pues vamos a darle clic en formato de celdas, y resulta que aquí vamos a tener varios, digamos, varias características. Digamos, antes de ver lo que queremos ver con número, vamos a observar lo siguiente, y es que la alineación del texto pues va a ser general o inferior. Digamos, vemos que aquí hay una caracterización como tal, y adicional entonces estamos viendo también lo que es el tema de ajustar el texto. Está como la herramienta que mejor vamos a utilizar con el tema de alineación. Esto nos va a decir, digamos, la alineación horizontal es lo que nosotros vamos a ver que esté más hacia la izquierda, más hacia la derecha o en el centro, y a nivel vertical más hacia en la parte superior, en la parte inferior o en el centro. Entonces generalmente aquí pues va a ser justificar, y aquí pues vamos a decirle también la parte de justificación para que quede pues totalmente en el centro. Es decir, esa es la parte en estos casos que nosotros debemos trabajar con lo que es el tema de la alineación de toda la información que está dentro de las mismas columnas. Entonces esto va a llevarnos también a mirar lo que es el tema de fuente. Como yo les decía, la Ley General de Archivos está manejando lo que es el tema de la letra de tipo Arial, inclusive pues nos dice que Arial 12. Como ya les he comentado, a veces hay textos o a veces hay información que nosotros pues no vamos a manejar con Arial, y generalmente vamos a tomar entonces de esta manera. Ahora aquí vemos lo que es el tema de los bordes. Aquí, de acuerdo también a lo que nosotros necesitemos, de acuerdo a lo que es la celda, a veces vamos a necesitar esta cruz de esta manera, o inclusive pues vamos a necesitar la otra. Entonces estos son los tipos de borde que nosotros podemos seleccionar en este sentido. Ahora, generalmente pues sí va a servir lo que es el tema de que pues que esté solo los bordes en el tema de Excel para lo que son el conjunto de datos. Ya veíamos anteriormente lo que era la diferencia entre los conjuntos de datos de rangos, que pues teníamos unos rangos con unos criterios pues ya conocidos, frente a lo que ya en este caso lo que también pues se diferencia
en relación a lo que es la parte de tablas, ¿cierto? Las tablas de datos y lo que son, pues, finalmente las bases de datos. Y lo mismo vamos a mirar con la parte de relleno. Entonces, generalmente los rellenos para poder observar bien la información siempre va a ser importante utilizar lo que es el tema de pastel, porque yo recomiendo muchas veces utilizar pastel, porque me va a resaltar los datos, pero no me va a dejar totalmente los datos, los demás datos como inferiores o menos relevantes. En cambio, cuando utilizamos lo que son los colores brillantes, como en este caso el color amarillo, vamos a observar que en ese caso vamos a observar que existe, digamos, la posibilidad que ya nosotros podamos utilizar lo que es la parte de los colores pastel para poderlo resaltar, pero sin tanta, pues, relevancia, ¿no? Y eso, digamos, que nos va a ayudar también a nosotros a poder administrar lo que es la parte de lo que es la parte, en este caso, de toda la información. ¿Listo? Permítame un segundito, ya regreso un momento, que tengo aquí una cosita que solucionar. Permítame un segundito, ya en este momento. Bueno, vamos a mirar entonces en este sentido lo que tiene que ver ya con esto, digamos que vamos con el tema de relleno, ¿no? Entonces, miren la diferencia que aquí yo puedo resaltar con un color pastel, pero que no le da, pues, más importancia. Igual también cuando nosotros hablamos de lo que son las tramas, digamos que en estos casos, cuando estamos hablando lo que es el tema de las tramas, esto se va a utilizar, pues, puntualmente de acuerdo a las necesidades que se van a tener, pues, al respecto. Ahora, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Y es que si hay la necesidad para indicar información que de pronto vamos a tener que diligenciar o celdas que no se pueden ocupar y queremos, digamos, que simbolizarla, lo podemos hacer. Digamos que esto es algo que ustedes, dentro de los documentos que dentro de este documento que ustedes están viendo, lo van a ver, pues, permanentemente, para saber que, pues, en esa parte es en donde ustedes pueden hacer el ejercicio y para poder, pues, demostrarse a sí mismos que hemos tenido un aprendizaje. Entonces, esto es lo que nosotros aquí vamos a tener. Ahora, adicional a ello, vamos a mirar lo siguiente. Digamos que, perdónenme con ese, digamos, yo no, porque lo utilizo harto. Bueno, vamos a ver. Vamos a, en este sentido, vamos a ver lo que es la configuración de las celdas. Vamos, permítanme acá en esta parte. Vamos a ver de qué manera es que funciona también ciertas configuraciones. Por ejemplo, a veces nosotros necesitamos que nos diga que nosotros depositemos un dato y de una vez entonces nos diga 40 horas. Entonces, esto lo podemos hacer también a través de lo que son las celdas. Vamos a configurarlas de tal manera que ustedes lo puedan hacer. Para identificarlo, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ponerle entonces acá unos bordes sencillos. Entonces, esta celda la vamos a seleccionar. Vamos a darle clic secundario sobre ellas y vamos a ir a lo que es el tema de formato de celdas. Adicional a ello, entonces vamos a irnos aquí a la pestaña de número, de vamos a decir personalizada. Aquí esta personalización es para poder entonces que siempre nos dé una información puntual. En este caso vamos a decirle que sea que nos aparezca un número, ¿cierto? Y vamos a decirle que aparezca horas al día. Listo, que todas aparezcan así, horas al día. Entonces, miren lo que va a suceder. Entonces vamos a mirar. Entonces, miren, yo le voy a decir 56. Y si ustedes se dan cuenta, miren, aquí permítame, yo le quito lo que es el tema de lo que es la lupa, para que no la tengamos que como tal. Entonces, mire, ya, listo. Entonces, mire, aquí vamos a verlo. Permítame, yo les amplío un poco más para que lo podamos observar. Aquí voy a cerrar un momento esto. Entonces, aquí vamos a mirarlo de esta manera. Mire, digamos que yo le voy a copiar, mire, 45, enter. Y miren que aparece ya de una vez 45 horas al día. Esta es la forma en la cual ustedes también pueden empezar a hacer las configuraciones relacionadas, pues, ya a lo que son a lo que es la personalización. ¿Cómo se hace esto? Entonces, miren,
como nosotros lo tenemos. Entonces, hacemos clic secundario. Vamos entonces en este sentido y ya digamos que aquí lo voy mostrando para que ustedes lo vean. Digamos que aquí está. Entonces llegamos y seleccionamos, nos vamos entonces a esta parte de formato de celdas con el clic secundario, desplegamos esta ventana emergente y nos vamos a formato de celdas. Aquí en el formato de celdas vamos a ver que aquí hay varios ejemplos que nosotros pues podemos generar, inclusive hasta los podemos eliminar si ese digamos que es lo que queremos nosotros. Miren que aquí ya uno puede utilizarlo desde la manera en la que así desee. Inclusive uno puede hacerlo, digamos que acá también con el tema de numeración, entonces pues el tema de lo que aparezca aquí, numeración, digamos que uno lo puede hacer de esa manera. Miren que aquí ya viene algo que es, por ejemplo, digamos que acá tenemos este número, ¿cierto? Entonces yo le voy a decir, mire, yo le voy a decir, estas fueron... entonces, miren, estas fueron siempre, miren que acá nos da la muestra y siempre que nosotros vayamos a escribir texto va a ser entre comillas. Esto es importante que nosotros lo tengamos allí. Siempre que se hable, digamos, entre lo que es la parte de comandos, muchas veces en Excel vamos a ver esto, y es que el texto o lo que son los formatos alfanuméricos, es decir, como AB46, o sea, que tienen texto y tienen número, van a ser tratados de esa manera. Entonces, hacia eso es lo que nosotros pues vamos a ir a generar en ese sentido. Ahora, aquí hay algo que uno va a tener en cuenta, digamos que en esta oportunidad vamos a resaltar, y es lo siguiente, y es el hecho que cuando nosotros en esta parte pues vamos a tener en cuenta que vamos a ver que aquí lo que nosotros necesitemos pues lo vamos a escribir. Entonces, mire, estas fueron 56 monedas de oro, y cierro, mire, listo. Entonces, oro, miren que siempre aquí hay que hay una separa hay unos unas comillas y que ya nos indican pues esta parte, ¿no? Entonces miren que ya uno identifica de qué manera lo puede hacer. O sea, estas personalizaciones nos sirven muchísimo, porque de esta manera miren que ya lo vamos haciendo, digamos 34, y sigue que ya de una vez entonces que quedó de esta manera. Acá podemos decir 45 y queda pues de esta manera, 33. Mire, estas fueron 33 monedas de oro. Entonces, ¿cómo se va configurando esto? Esto es de acuerdo también a las necesidades que, pues, que tenemos muchas veces. Y la idea en este sentido es que ustedes pues vayamos desarrollando lo que es la parte de la utilización de estas celdas, de lo que son los formatos de celdas, porque así nosotros lo podemos utilizar para muchísimas otras cosas. Ahora, aquí hay que tener en cuenta algo, y es que cada vez que nosotros pues vamos haciendo esto, podemos ir configurando digamos las demás celdas y las vamos la podemos reproducir para otro tipo de celdas. Ahora, eso pues dentro de lo que es el tema de lo que son las hojas, pues usted tiene diferentes opciones. Por ejemplo, acá vamos a mirar, aquí vamos a mirar, bueno, la posibilidad de seleccionar siempre, digamos que usted puede seleccionar diferentes tipos de celda y también las puede nombrar. Por ejemplo, vamos a mirar que esta es la celda, si usted se da cuenta, es la celda E9. Miren lo que sucede acá, la celda E9, vamos a ponerle, digamos, vamos a cambiarle acá un nombre, vamos a ponerle en este caso IBE Digital Viernes. Voy a ponerla, digamos así, unida. Y miren que cada vez, miren que aparece E10, y si yo llego y le pongo aquí la superior, sigue que ya aparece el nombre como tal de la misma celda. Entonces aquí se le puede poner digamos el tipo de nombre. Digamos, aquí voy a decir entonces, por ejemplo, aquí yo lo voy a decir Leandro. Entonces miren que ya aquí aparece con el nombre, enter, y entonces ya aparece con la con el nombre, mire acá, D7, y no es D8, sino que es, ya lo podemos nombrar. Ahora, ¿esto para qué nos va a servir? Cuando nosotros estemos viendo ahorita más adelante, por ejemplo, yo voy a poner, digamos que acá pongo 3 y aquí pongo, por ejemplo,
5, ¿no? Entonces nos vamos a dar cuenta, 3 se llama Leandro y 5, bueno, sería E8. Entonces miren que yo pongo aquí, por ejemplo, miren, igual para lo que es el tema de fórmulas, así que ya lo vamos a ver. Entonces selecciono aquí E8 por, entonces voy a ponerle, vea, Leandro, vea, vea que ya aparece. Miren, si ve que ya aparezco con el nombre de la celda, es para esta, para este tipo de función. ¿Por qué va a ser útil? Porque muchas veces nosotros vamos a tener que ubicar la información, y esto pues también cuando si ustedes siguen toda la ruta formativa de esa invitación que yo les hacía a nivel de del manejo de internet, de Excel, pues ustedes van a verlo pues ya necesario dentro de lo que es la parte de herramientas, también a nivel intermedio, avanzado y demás. Entonces miren que acá pues nombrar lo que es el tema de celdas te lo va a permitir. Entonces esto para poder hacerlo de esta manera, y con eso pues controlar lo que es el tema de la información. Bueno, ustedes allí están, bueno, en este momento pues tenemos tenemos un poco más de 8 personas pues como tal. Vamos a mirar lo siguiente, y es también lo que tiene que ver con la organización. Aquí por ejemplo vamos a tener en cuenta esto. Digamos que tenemos acá 1, 3, 4 y 5. Digamos que acá lo vamos a poner. Entonces, vamos a poner los números. Por ejemplo, vamos a poner, vea, 8, 5, 3, 78 y 4. Entonces, aquí está. ¿Cómo vamos a hacerlo? Vamos a organizarlo. Entonces, vamos a reordenarlo seleccionando las celdas para que pues, sea de mayor a menor. Aquí vamos a seleccionar lo que es la herramienta de ordenar, y vamos a decirle mayor a menor. Mire, aquí ya queda. Entonces mire, 78543. Entonces queda de esa manera pues ya organizado. Eso digamos como herramienta para poder utilizarlo de esa manera. Y vamos a mirar algo que pues va a ser importante, pues que nos va a servir. Permítame, acá yo utilizo lo que es el tema de la lupa. Listo, entonces vamos a hacerlo. Aquí vamos a tener este es el ejemplo de lo que nosotros pues vamos a manejar en este sentido, y que nosotros pues lo vamos a tener en este punto. Listo, pregunto, ¿ustedes están viendo perfectamente o tienen alguna falla de conexión? De pronto que se vea pixelado o algo. Listo, bueno, listo, gracias. Entonces miren con lo que vamos a manejar. Entonces miren esto, que pues va a ser importante para todos y que nos va a servir para lo que es la sesión en este momento. Digamos, miren, voy a ir a uno. Entonces aquí ya vemos lo que es el tema de esta parte, y vamos a explicar algo que va a ser muy importante. Aquí vamos a tener una tabla que tiene, pues en este caso, pues va a tener estas 5 columnas, ¿cierto? Como tal. Vamos a observar lo siguiente. Digamos que aquí ya tenemos, digamos, el ejercicio. El ejercicio va a constar de esto. Voy a organizarlo de esta manera. Entonces, el ejercicio va a ser de la siguiente manera. Aquí voy a poner, entonces, en este caso, voy a poner... espérate. Entonces vamos a mirarlo, vamos a hacerlo de esta manera, y miren lo que va a pasar. Miren, acá vamos a ver que aquí, imagínate, entonces vamos a, tenemos K1, L1 y M1. Listo. Entonces este como tal va a ser de esta manera. Vamos a utilizarlo, vamos a hacerlo de esta manera. Listo. Resulta que nosotros tenemos, si ustedes se dan cuenta, vamos a tener, entonces en este sentido van a ver ustedes que tenemos varias filas. Digamos, en este caso tenemos 10 filas. Vamos a observar eso en este momento. Miren que tenemos 10 filas en donde está K1, L1, M1, N1, O1, y lo mismo acá lo último, K10, L10, M10, N10 y O10. ¿Eso qué significa? Eso significa que tenemos una base de datos. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero que ustedes se den cuenta aquí? Y es que muchas veces nosotros, si llegáramos a hacer esto, ¿qué es lo que eliminaríamos si hiciéramos esto, por ejemplo? Vemos que aquí vamos a ver que, en este caso, pues vamos a ver que
si nosotros tomáramos toda esta fila, queríamos sería eliminar todo, ¿no? Entonces se elimina ya lo que es el tema de lo 8 y la fila 8 que hemos acá nombrado. Pero resulta que queremos solo eliminar esto, sin eliminar entonces en esta parte, eliminar lo que es el indicador de fila, que sería, digamos, este 8. Entonces vamos a tomarlo de esta manera. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer en este punto? Digamos, ¿cómo hacemos para que efectivamente esto llegue y desaparezca, pero que no se borre lo que es este número? O sea, que solo se eliminen estos datos. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Entonces, vamos a ir a clic secundario y le voy a indicar, aquí en este caso, como tal, vamos a indicarle lo siguiente. Vamos a ir aquí, está seleccionado. Vamos a lo que es la parte secundaria y de una vez entonces vamos a decirle eliminar. ¿Sí? En el menú emergente que nosotros tenemos al dar clic secundario le decimos eliminar. Ahora, aquí en eliminar vamos a indicar lo siguiente, es desplazar las celdas hacia arriba. ¿Qué es lo que vamos a nosotros a lograr en este sentido? Vamos entonces a eliminar todo lo que es el K8, L8, M8, N8 y O8, pero no vamos a eliminar esta parte. Entonces siempre lo vamos a desplazar hacia arriba. Aquí hay algo que va a suceder también y esto lo van a ver constantemente en el manejo de Excel. Y es que muchas veces cuando nosotros estamos manejando estas opciones, una de las cosas es que generalmente dependiendo también de lo que nosotros queramos eliminar, ya sean filas o ya sean columnas, lo importante es saberse ubicar en esta parte. Recordemos que las filas siempre son las horizontales y las columnas siempre son las verticales. Entonces, pues para tenerlo allí presente. ¿Qué es lo que nosotros pues tenemos que tener en cuenta en esta parte? Y es que vamos a desplazar las celdas hacia arriba. En este caso, pues vamos a darle clic en aceptar. ¿Sí? Entonces miren, miren lo que sucede. Aquí nos damos cuenta que pues pasamos de K7 a K9 y pero miren que quedó 7 y 8 normal. O sea, aquí no hubo ninguna pérdida. Si ustedes se dan cuenta, si sí ve que el 10 quedó, digamos la fila 10 quedó vacía porque pues ya no está la fila 8. Aunque pues aquí sí está, pero aquí no está. Entonces eso es lo que uno va a tener en cuenta. Es lo mismo si yo llego y elimino, por ejemplo, voy a hacer la eliminación en este caso de lo que es los datos de la fila 3, toda la M. Entonces yo qué es lo que haría, selecciono todo, ¿cierto? Y al seleccionar entonces le doy clic secundario y le digo eliminar. Entonces aquí en eliminar voy a decirle desplazar las celdas hacia la izquierda. Y entonces volvemos con la lupa. Y sigue que termino K, L, N y O. Y miren que de todas maneras acá el 3 siguió. Lo único que se eliminó fueron los datos que estaban pues aquí, que era la M, M1, M2 y hasta llegar pues a M10. Esto es lo que nosotros pues vamos a tener pues muy presente en este sentido. Ahora, ¿qué es lo importante que nosotros debemos tener en este momento, que debemos tener en cuenta? Y es que cuando nosotros hablamos de esta parte, es muy relevante que nosotros que nosotros podamos llegar a decir algo y es lo siguiente, y es que miren, esto es lo que nos va a servir a nosotros para poder entonces eliminar lo que son datos de registro que nosotros generalmente podemos entonces, ya cuando se vea lo que es la parte de generación de datos, digamos con el tema de las macros, ustedes puedan saber muy bien cómo borrar esos registros que, pues, que son erróneos sin tener que pues, llegar a hacer esto. Digamos aquí, bueno, aquí este se quedó, digamos, de esta manera. Digamos que aquí se tomó esto, digamos que se corrieron, digamos, hacia la derecha. Pues este dato pues quedó acá porque esto se corrió hacia la izquierda, aunque pues esta columna no,
no, aquí esta parte no quedó pues modificada. Entonces miren que de esta manera lo hacemos. Ahora, como les decía, cuando sube lo que es el tema de macros y generalmente las macros con la programación de objetos, inclusive con código, una de las programaciones, en especial con los objetos, es que uno va a eliminar lo que son los registros que uno va a encontrar de pronto erróneos. De pronto aquí dicen no borrar, borrar el último registro para, pues, para volverlo a hacer. Entonces eso es lo que va a suceder. Entonces no se borra como tal la fila completamente, sino el conjunto de los datos que están ahí pues puntualmente. Entonces esto es lo que nosotros vamos a tener en cuenta cuando nosotros pues hablamos de lo que es la eliminación de esto, de este tipo de datos. Ahora, esto es algo que pues ustedes van a poder utilizar cuando tengan sus bases de datos y pues esto ya en un curso pues que es mucho más avanzado. Ahora, lo mismo pues vamos a tener en cuenta aquí con lo que es la parte, bueno, antes de saltar aquí quiero también, digamos que en este sentido, explicarles lo que es el tema del pegado, ¿no? O sea, digamos que nosotros, y en esto, pues en esto muchachos, es algo que probablemente a veces, digamos, nosotros sufrimos. Y es que, por ejemplo, yo voy a tomar esta información, digamos que aquí nosotros la observamos, y entonces vamos a tomar estos datos, digamos que está de K1 a K7, K1 a K7, voy a decirle copiar, digamos, por ejemplo aquí, y vamos entonces a irnos acá a una parte en donde nosotros le vamos a decir, bueno, pegar. ¿Qué es lo que yo quiero resaltar aquí? Que generalmente nosotros cuando tenemos, y permítanme acá yo lo fijo otra vez, cuando nosotros tenemos en este caso lo que es el tema del pegar, aquí hay que entender una cosa importante y es que hay diferentes tipos de pegado de la información. Ahora, si usted lo hace control B, control C, control V o control X y control V, que es cortar o copiar y pegar, vamos a tener en cuenta que este va a ser siempre el pegado que va a hacer, o sea, igual con los bordes, con muchas características, pero hay que mirar los tipos de pegado. Ahora, este, pues como tal, es pegar tal cual, pues, digamos que sin cambio ni nada. Aquí la idea es que también cambie con las mismas fórmulas. ¿Para qué nos va a servir en este caso este tipo de pegado con las fórmulas? Cuando nosotros estemos hablando sobre las herramientas de consolidar datos. Digamos que consolidamos datos porque tenemos diferentes, por ejemplo, diferentes tablas que van a ser pues diferentes, que van a hacer las mismas operaciones pero en diferentes hojas. Entonces, con esa herramienta nosotros para poder consolidar datos vamos a necesitar también tener este tipo de pegado para poder entonces tener la misma operación. Este que nosotros encontramos aquí es en donde nosotros copiamos lo que es el tema de las fórmulas y adicionalmente los números tal cual. Entonces esto es lo que nosotros vamos a hacer. Y lo mismo que pues aquí en este va a ser un pegado como tal que el formato que tiene originalmente el documento se repita en el pegado de destino. Eso quiere decir que, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de lo que de pronto tiene cursiva, que es letra, digamos, calibrí, y de pronto tiene, digamos, la celda tiene un fondo, tiene un relleno de color verde, entonces lo va a copiar tal cual con el tema de negrita, con si tiene subrayado o no. Eso es lo que nosotros pues vamos a tener aquí. Este pues lo va a hacer sin bordes, pues que también es interesante, pero digamos que pues no se completa el tema de que lo pegue de acuerdo también al ancho de la columna de origen. Y esta herramienta que es transponer, que ya vamos a verla pues paulatinamente, ya la vamos a ver en un momento. Aquí vamos a ver lo que es el tema de pegar valores. Esta herramienta de pegar valores es la que te va a quitar a ti muchos problemas, porque y en especial cuando tú estás haciendo ya sea un documento Excel o si hablamos de Word y demás, y si vamos a nosotros a traer información desde la internet. Desde la internet nosotros traemos pues información cuando es a nivel documental con links, lo que es el tema
de diferentes tipos de letra, porque pues recordemos que pues generalmente viene eso de una página web. Entonces, en ese orden de ideas, lo que usted va a hacer en ese caso es utilizar el pegado, no este que es inicialmente, sino este que es pegar solo los valores. Este es como el ejercicio cuando uno llegaba y sacaba los textos de internet, los copiaba en el bloc de notas y del bloc de notas los pasaba, digamos, a los documentos. Digamos que ahí ya se limpiaba de todo formato y digamos que la información estaba relativamente, pues, sin modificar, sin determinar, pues, un formato que ya venía, digamos, en las páginas web. Ahora, es muy importante entender que muchas veces, ¿cómo es que, digamos, y esto digamos que es algo que pasa, ¿no? ¿Cómo se descubre lo que es el tema del plagio? ¿Por qué digamos que es más fácil descubrirlo? No es porque tengamos un software especializado, y es porque nosotros no sabemos pegar la información. Se pega con links, se pega con hipervínculos, o si no, se deja tal cual la información. Claro, usted puede tomar toda la información que usted desee por parte de la web, en ese sentido le puedo decir que eso es totalmente válido. Sin embargo, va a ser siempre importante que ustedes no modifiquen, lean la información, porque pues así como en internet hay muchísima información que pues no es tan digamos, no es tan fidedigna, pues también hay otra que es muy útil y usted puede hacerlo. Ahora, lo otro es que usted lo lea y también lo modifique, es decir, que usted llegue a utilizar todo lo que toda esa información, digamos que lo puede hacer, que usted pueda utilizar toda la información y la pueda modificar de tal manera que la ubique y la transforme en un contexto que es para sus necesidades. Bueno, vamos a tener en cuenta también esto. Digamos que esta aquí no lo va a transportar el tema de valores y números, con el formato de valores y de origen también. Aquí pues nos va a copiar el formato. Nos va a pegar el hipervínculo si lo hay, inclusive nos lo va a pegar como imagen. Aquí es, digamos, que no se puede utilizar, bueno, a menos de que sea solo imagen. Cuando por ejemplo, y esto pasa mucho en PowerPoint, que usted llega y entonces pasa un cuadro de texto y quiere pues copiarlo en varias diapositivas, pues no se recomienda este, porque pues usted necesita modificar el texto. Este para imagen y este sí para lo que es el tema de imágenes, pues que también estén vinculadas. Entonces, en este sentido, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Esta parte, utilizar lo que es el tema de valores. Ahora, esto va a ser muy importante en ese sentido, porque en la medida de que nosotros podamos ir transformando la información, miren que acá quedó, pues, quedó, digamos, de una manera pues adecuada. Vamos a mirar, digamos, otro ejemplo que yo les voy a dar. Vamos a suponer que aquí está esta parte, digamos, de esto lo voy a poner en letra amarilla, verde, ¿cierto? Le voy a poner negrita, cursiva y miren cómo está. Le voy a decir copiar. Miren que aquí yo le voy a decir pegar, pero no le voy a poner cualquier pegado. Le voy a poner este de valores. Si es que me lo nota sin ningún tipo de formato, ni con relleno, ni subrayado, ni cursivo, nada, ni cursiva, perdón, sino que pues lo va a copiar tal cual. Entonces, eso es lo que ustedes van a tener que pues manejar en ese sentido. Ahora, aquí es importante tener en cuenta que estos tipos de pegado, aquí hay alguno en los cuales pues, de copiar formato, por ejemplo. Yo voy a seleccionar aquí porque este nos va a permitir que quede igual. Entonces, miren, le digo copiar el formato. Ya entonces tengo una flechita, una brocha, digamos con la cruz de siempre. Y miren que ya queda todo transformado igual que aquí. Entonces, esto es lo que nosotros pues vamos a utilizar en ese sentido. Bueno, quiero pues de esta manera pues decirles que aquí es en donde nosotros vamos a llegar pues a utilizar este tipo de información. Digamos que vamos a ver de qué manera también pues lo podemos utilizar de diferente forma, pero que generalmente pues viene con todo lo que es la información del portapapeles. Aquí este tema de sangrías, digamos que en el tema de alineación es importante pues que, pero digamos que lo vemos así de esta manera, ¿no? Entonces miren que cuando yo lo pongo más allá, miren, sigue como lo voy corriendo y lo mismo
va corriendo hacia acá. Entonces este como tal pues lo que es el tema de las sangrías y demás pues en Excel. Yo generalmente que lo que recomiendo que lo movamos a través de estos botones inicialmente, digamos el centrado, digamos que si fuera más arriba, más abajo, o inclusive pues centrado de más. Digamos que es como podemos utilizar lo que es la parte de texto o el valor pues de la celda, ¿listo? Entonces ese es el punto en relación a lo que es el tema de las propiedades de la hoja. Vamos a también, pues digamos que ya viendo todo esto, vamos a mirar lo que es el tema de las fórmulas. Digamos que aquí vamos a empezar a mirar lo que es el tema de fórmulas y vamos a empezar a mirar lo que es este tema, que digamos que vamos a ir avanzando. ¿Qué son las fórmulas? Y permítame, ya le reduzco lo que es esta parte. Las fórmulas son los códigos que se introducen en una celda para realizar cálculos y regresar los resultados pues que estén en la misma celda. Ahora, las fórmulas tienen que empezar siempre, y esto digamos que va a suceder, y esto también va a suceder con las funciones, en el cual vamos a empezar con un signo de igual. Al hacer todo lo que es al iniciar con un símbolo de igual, Excel ya interpreta que pues, va a empezar una fórmula o una función. Las fórmulas como tal tú las empiezas a programar, e inclusive tú puedes allí combinar muchísimas otras cosas, digamos de funciones y demás, para poder desarrollar de acuerdo pues a las necesidades que tú tengas allí planteadas. Ahora, lo importante en este sentido es que cuando llegues a utilizar esas herramientas, va a ser importantísimo que ustedes, digamos cuando desarrollan toda esta parte de relacionada pues a la parte de sistemas, vamos a ver lo siguiente, y es que en las fórmulas vamos a ver que nosotros vamos a obtener lo siguiente. Digamos, por ejemplo, aquí vemos que está esta operación. Miren que aquí ya llegamos a utilizar lo que es el tema de los valores, digamos en lo que es el tema de las celdas. Miren que aquí ya yo lo que estamos viendo es una suma entre la celda D9, que sería esta, más la E9. Miren que aquí ya nosotros lo vemos. Entonces miren que aquí ya empezamos a observar lo que son la parte de las fórmulas como tal. Ahora, aquí debemos tener en cuenta algo, y esto es lo que nosotros vamos a observar, que aquí cuando se suman, digamos que en este caso, digamos que nos da este... nos debería ir, bueno, aquí perdónenme, aquí estoy utilizando lo que es el tema de vista de fórmulas. ¿Cómo así vista de fórmulas? Cuando nos vamos acá en fórmulas y nos vamos acá a lo que es el tema de auditoría de fórmulas, vamos a observar que tenemos esta herramienta de mostrar fórmulas. Miren que aquí vuelve, digamos, a lo que es el valor. Entonces miren que aquí vamos a observar que 5 más 3, digamos, es igual a 8. Si nosotros nos vamos a la fórmula, pues vamos a observar que nos da este valor. Entonces esto es lo que nosotros vamos a observar en este sentido. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esto? Y es que por ende, digamos, lo que acabamos de ver son referencias de celda. Las referencias de celda se refiere, digamos, a lo que es el rango que en el cual está una columna, como esto es por columna de filas. Entonces las celdas van a ser la unión entre una columna y una fila. En este caso digamos que va a ser C13 porque es la fila 13 y la columna 13. Entonces eso es lo que nosotros vamos a tener pues muy presente. Ahora, adicional a ello, vamos a ver que estas celdas pues siempre van a tener esa referencia de lo que es columna y lo que es fila. Y en ese sentido pues vamos a tener esa referencia de la siguiente manera. Entonces vamos a verlo. A continuación, aquí vamos a tener, por ejemplo, esta relación que vamos a observar va a estar determinada en este sentido por lo que son las referencias como tal. Ahora, aquí vamos a ver que en este caso vamos a observar lo siguiente, y es que estas son las referencias. Generalmente vamos a ver lo que es una columna, en este caso sería la letra, y lo que son las filas. Aquí, ¿qué es lo que vamos a ver? Esto es una referencia relativa. ¿Qué es? Que no vamos, que con el uso de las fórmulas, cuando nosotros estemos referenciando las diferentes celdas y cada vez que nos vayamos desplazando paulatinamente, no va a haber alguna restricción, ya sea de forma horizontal o vertical,
para seguir utilizando las demás celdas. Es decir, entonces si yo hago una fórmula, una operación, pues si yo lo hago de forma vertical, horizontal, perdón, me va a cambiar a B, C, D o al contrario. Si yo lo hago de forma vertical, entonces va a cambiar 7, 8, 9, digamos, como tal, según el caso. Ahora, ¿esto por qué? Porque resulta que nosotros vamos a tener lo que son referencias relativas, referencias absolutas que se van a identificar con este signo de dólar. ¿Qué significa? Que si usted reproduce una ecuación de forma vertical o de forma horizontal, de todas maneras ese valor va a ser, si va, digamos, esa referencia celda va a seguir siendo la misma en la fórmula que uno programe. Y aquí pues vamos a tener referencias mixtas, ya sea de columna fija o fila fija. ¿En qué va a variar? Que aquí es de, ¿por qué es de columna fija? Porque antes de la letra está entonces el símbolo de dólar, y lo mismo, antes del número está el símbolo de dólar. Esto quiere decir que efectivamente cuando nosotros manejamos esto, ¿nos va a llevar a qué? Nos va a llevar a que nosotros podamos entonces dejar fijo uno de estos aspectos para que no se modifique. Generalmente lo que vamos a utilizar es este, digamos, como tal es la referencia absoluta. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Ustedes van a encontrar también, digamos, que ustedes observando desde esta manera van a ver que aquí a la derecha hemos preparado pues un cuadro. Permítanme acá, entonces total está en 100. Vamos a ver que tenemos un cuadro que se ha preparado pues con ese fin. Entonces aquí vamos a mirarlo de esta manera. Permítanme acá, pum 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 pum, permítanme un segundito. Listo, permítanme acá, ya lo vamos a hacer. Listo. Entonces resulta, y miren que aquí lo voy a volver a hacer tranquilo, no hay problema. Entonces, miren, vamos a tener estos números 1, 3, 5, 7, 9, 11, están impares. Aquí vamos a tomar estos pares, ¿cierto? Vamos a mirar lo que son las referencias en relación, vamos a sumar cada uno de estos valores de acuerdo a lo que nosotros necesitemos. Entonces, lo primero es que vamos a hacerlo con referencias que están, que son relativas, ¿cierto? No vamos a, vamos a poner. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar igual. Entonces voy a señalar lo que es F59 más entonces E60. Ahora aquí vamos a mirar de esta manera cómo pues funciona. Digamos, vemos aquí esta parte y cada vez que nosotros la reproduzcamos, vamos a reproducirla de esta manera, así, de forma vertical y de forma horizontal. Listo. Vamos a ver pues con nuestra herramienta, y aquí vamos a mirar esta parte que ya nosotros utilizamos, que es la parte de fórmulas, ¿cierto? Nos vamos acá a la auditoría, a lo que es auditoría de fórmulas, y le decimos mostrar pues lo que es la parte de fórmulas, ¿no? Entonces ya aquí empezamos a mirar es de esta manera. Entonces miren lo que va a suceder acá. Resulta que yo tenía una operación, ¿sí? Entonces miren que aquí la operación inicial que yo había hecho inicialmente era F59 más E60. Cuando yo la reproduje de forma vertical, ustedes se dan cuenta que miren lo que cambia. ¿Cambió la fila? ¿Cambió las columnas? No. Porque digamos que aquí siempre, aunque la desplazamos, fíjense que de todas maneras, aquí siempre va a ser la columna E, porque se reproduce digamos en la misma columna, y la columna F también, porque pues es la misma columna. Entonces miren que acá no cambió ninguna, pero sí cambió que la fila. Entonces claro, porque dejó de ser 59, 60, 61. Si ustedes se dan cuenta, es F59, F60, 61, 62, 63, 64. Aquí estamos viendo que se traslada, digamos, de 60, 61 hasta 65. Eso quiere decir de que aquí hay una referencia relativa, porque pues no se bloquea, no se fija ninguno, ni la columna ni la fila. Pero como se desplaza de forma vertical, la que empieza a variar, digamos que empieza a ser variable, es el número de fila. Entonces claro, porque aquí digamos que empieza a cambiar de esa manera. Ahora, aquí hay que entender una cosa, y es que
A diferencia de lo que sucede acá, nos vamos a dar cuenta que aquí llega F5960, G59F60. Miren que aquí, cuando uno observa lo que se viene en este sentido, vamos a trasladarlo acá. Miren estas tres nomás que podemos tenerlo acá. Fíjense en algo que pues empieza a suceder y que es una variable, ¿no? Entonces es la siguiente. Miren que acá yo lo estoy trayendo, digamos que de esta manera, para que podamos observarlo de forma pues más indicada. Miren, pues aquí ya lo voy a hacer de esta manera. Miren, si se dan cuenta que aquí, entonces, ¿qué es lo que empieza a cambiar? Empieza a cambiar lo siguiente, vea, F59E60. Aquí tenemos la G59, miren que cambia, y el 60 no cambia, es decir, la fila no cambia. ¿Por qué? Porque la información sigue estando en la misma parte, ¿listo? Bueno, vamos a hacerlo pues en esta parte. Ahora, vamos a tener en cuenta que cuando nosotros estamos ya hablando en este contexto, vamos a tener lo siguiente. Y es lo que vamos a tener en cuenta. Entonces, es cuando nosotros vemos, miren que aquí cambia F, E, G, F. Si hay que cambiar la columna, porque pues se está moviendo de forma que horizontal. Entonces, G, F, H, G y H, o sea, va cambiando. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Miren que aquí el cambio se observa de esta manera. Entonces, por ende, es que aquí es en donde uno tiene que mirar. Bueno, pues en general, uno puede, digamos, utilizar lo que son las referencias mixtas, pero generalmente utilizamos las referencias absolutas para poder entonces dejarlas, para poder entonces que no nos vayan a generar presa sin ningún problema. Pero vamos a hacerlo, digamos. Aquí vamos a hacer la operación, vamos a hacer la siguiente operación. Aquí tenemos, digamos que en este caso, tenemos lo que es F60, vamos a mirarlo de la siguiente manera. Entonces, miren, acá nos va a decir G60, F61, o sea, nos va a sumar este valor y el que está en esta celda. ¿Qué es lo que vamos a hacer hacia abajo? Vamos a dejar fijo, digamos, en este ejercicio, vamos a dejar fijo lo que son las columnas, ¿sí? Entonces, primero lo que vamos a dejar va a ser mixta con columna fija. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, nos vamos a ir al teclado. Aquí pues ya lo tenemos de una vez a la mano. Permítame, ya lo abrimos. Resulta que en los teclados siempre vamos a tener esta tecla que es F4. Esta tecla F4, que pues este, como es un teclado de, digamos, como estoy trabajando desde un portátil, pues la ilustración del teclado me lo va a ilustrar como lo que es el tema de un portátil. En otros casos pues será diferente. Ahora, vamos a tener en cuenta que pues este F4 es el que me va a ayudar para poder en ese caso pues mover las referencias fijas en las referencias relativas en fijas o mixtas. Entonces vamos a verlo cómo se hace. Entonces, miren, voy a minimizarlo acá un momento, vamos a mirarlo y voy a hacerlo fijo. Entonces, miren, yo acá hago clic, ¿cierto? Y entonces, vea, aquí yo lo puedo señalar pues para estar, o bueno, vamos a hacerlo de esta manera. Voy a presionar F4. Si ve que cuando yo le digo F4, de una vez me construye lo que es una referencia fija, ¿sí? Una referencia absoluta, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque no va a cambiar, digamos, en este caso la G60. Digamos que siempre va a ser este valor de la G60. No va a cambiar. Entonces, esto, digamos que vamos a hacer el primer ejercicio. Usted, aquí yo lo voy a poner de color, en este caso le voy a poner una letra, digamos, de color. En este caso voy a ponerlo de color morado para que, digamos, que se nos diferencie, ¿listo? Fíjense en algo, aquí empieza, digamos, que a utilizarse pues esta parte. Ahora van a ver que yo la reproduzco de forma vertical. Miren que aunque cambia, miren que aquí no cambió ninguno, o sea, aquí cambió solo la segunda,
que era F61 como tal, F61, F62, o sea, que la columna siguió siendo la misma, porque pues aquí, pero sí cambió la fila, y en cambio aquí no cambió nada. ¿Por qué? Porque era una referencia absoluta, y entonces pues no cambió. Ahora vamos a hacerlo de esta forma, vamos a mirar cómo cambia, o sea, las diferencias que tiene al respecto. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí pues voy a ampliarlo un poquitico, ok. Listo, aquí lo voy a ampliar otra vez. Miren que aquí lo cambia y aquí también lo va a cambiar. ¿Sí ve? Entonces miren la diferencia entre este F61, G61, H61, como cambia las, ¿sí ve? Cambia las columnas, digamos que se mueve de forma horizontal, por eso cambia lo que es esta referencia. Entonces aquí empieza a cambiar lo que es, vea, F, G, H, I, y aquí cambia de 61, 62, 63. Sigue como va cambiando. Ahora vamos a hacerlo, pues utilizando el tercer ejemplo, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Entonces vamos a llevarlo, digamos, de esta manera. Van a mirar que aquí, digamos que voy a presionar F4. Listo, entonces miren, sigue las 3. Entonces vamos a hacer lo siguiente: vamos a. Ya vimos el ejemplo de lo que son las absolutas. Ahora vamos a verlo si utilizamos en este caso las mixtas, pero de fila, solo las de fila. Entonces vamos a mirar, entonces, para que ustedes vean la diferencia entre las dos. Aquí esto, para que sea diferente, vamos a ponerlo de color. Entonces en este caso vamos a ponerle un contraste bien interesante, verde. Entonces esto lo vamos a ver verde, vamos como tal, permítame, ya lo listo, así es que ya se ve verde. Entonces fíjense lo que va a suceder aquí de forma horizontal. Miren que se queda, digamos, como tal en 60, así es que no cambia como esta, que cambia GG, vea, son las mismas, pero vea, 62, 66, 64, 65, acá sigo yo en 60, porque lo que tiene fijo son las filas, entonces no va a cambiar. Y vamos a mirar entonces qué es lo que pasa aquí. Si es que aquí cambia, vea, G60, H60. ¿Por qué no va a cambiar? Porque aquí no tiene fijo lo que es el tema de la columna, sino la fila. Entonces, pues es lo mismo, ¿sí? Entonces, esta, digamos, que es la diferencia como tal. Entonces, aquí ya nosotros lo estamos notando, las grandes diferencias. Ahora vamos a copiarle, digamos, esta operación, ¿cierto? Que está acá. Voy a ponerla en este caso. Pues voy a ponerla de un color diferente, por ejemplo. Entonces vamos a decir que se va a utilizar el color gris, ¿no? Gris como tal. Listo, entonces vamos a utilizar el gris, ok. Listo, así está el gris. Entonces, bueno, vamos a utilizar uno bien oscuro para que se pueda notar, porque pues no vale la pena. Espero que vamos, que aquí lo tenemos en este caso. Entonces miren, aquí llegamos, vamos a hacer lo siguiente, F4. Entonces miren, aquí vamos a anotarlo, perdón. Entonces listo, tenemos F4, vamos, que ya lo tenemos de forma relativa otra vez. Vamos a tomar este dato en donde ya dejamos, ya tuvimos lo que era la mixta con fila mixta. Ahora lo vamos a hacer con columna mixta. Entonces vamos a decirle F4. Listo, entonces con columna mixta. Miren lo que sucede. Entonces con fila mixta, con mixta, con esto es columna mixta. Columna fija, si ¿sí ve? HH, digamos que no cambia de ninguna manera. Ahora aquí sí, mire, sigue siendo, miren que aquí, digamos que no afecta, porque pues igual, como siempre, va a estar la misma columna, pues no pasa nada. Pero aquí se le diferencia, ¿por qué? Porque sigue siendo H60, aquí debería estar I60, pero mire que no está. Entonces, estas son las grandes diferencias que hay entre una y otra. Entonces,
Esto es lo que nosotros vamos a ver en relación a lo que es la parte de las referencias pues, mixtas y relativas. Si ustedes se dan cuenta, el símbolo que ustedes lo sacan a través de lo que es la parte de F4, ustedes lo van a observar pues, perfectamente, ¿no? Digamos que aquí yo, a mí me toca hacerlo, pero aquí con esta herramienta, entonces F4 constantemente. Ustedes lo van a poder utilizar en ese sentido. Entonces no sé si de pronto pues si hay alguna pregunta o algo pues al respecto. Bueno, esto pues para que ustedes lo saben. Ahora, ¿qué es lo que uno debe tener en cuenta cuando uno utiliza ciertas funciones? O sea, a veces cuando nos dan ciertos rangos es cuando nosotros principalmente lo vamos a usar. Digamos que nos dicen que vamos a analizar, por ejemplo, hay fórmulas que nos dicen, bueno, analice cuál fue la analice en jerarquía, digamos la función en jerarquía es una de ellas, la fórmula matriz es una fórmula que una función, perdón, que nos dice, bueno, nosotros tenemos un conjunto de datos, entonces dígame de mayor a menor qué posición tiene, digamos, un dato, y entonces pues usted tiene que fijar, digamos, la referencia para que no se le vaya más abajo, digamos que no le pase, y eso, y para eso es que es esta, este tipo de funciones, entonces de herramientas, para que usted con F4 pueda siempre saber que es de esa manera como usted lo hace, listo. Entonces es en ese sentido en lo que nosotros pues vamos a observar esta parte. Bueno, permítame un segundito, voy a tomarme un momento para hacer una pequeña pausa y ya regresamos, listo. Ir al baño entonces de una vez. Bueno, vamos entonces a continuar. Ya nos habíamos quedado pues en esta parte de lo que era relacionado a lo que es pues las fórmulas, perdón, a las referencias pues, relativas, que ustedes van a poderlas modificar de esta manera. Entonces, ojo, esto se vuelve pues una referencia relativa, como tal, que en donde no pues está fijo ni la columna ni tampoco pues los datos de lo que tiene que ver con en este caso ni con fila ni con columnas. Entonces aquí se va modificando de acuerdo a lo que a lo que se va planteando. Aquí como lo que se cambia es cada una de las filas, entonces por eso es que cambia 60 61, dependiendo también de la operación. Y lo mismo aquí, pues como cambian son las columnas, entonces por eso cambia de F y E a G y F, a H y G, a I y H y demás. Entonces esto es lo que nosotros pues vamos a tener en cuenta en este sentido. Ahora, aquí vamos a ver también que ya con el tema de las referencias absolutas, pero no hay ninguna modificación para ninguno de los dos lados, porque tenemos fijo tanto la columna como la fila. Entonces ahí no hay cambio para nada. Y ya pues lo que son las mixtas, en donde tenemos en este caso las fijas de fila y las, y miren cómo va cambiando, y las fijas de columna. Entonces eso pues digamos que aquí tenemos los cambios como tal, que se ve la diferencia de una y otra y sus funcionalidades. Entonces eso es lo que nosotros pues vamos a tener pues en ese caso. Ahora, es importante que nosotros veamos de esto, pues ya como les decía, porque pues va a ir con lo que es el tema de las funciones. Ahora, la función pues es, como tal, es una operación que ya está predeterminada pues a nivel de lo que nosotros tenemos en Excel. Ya por ejemplo pues nosotros podemos tener, y como nosotros lo podemos encontrar acá con las funciones, acá pues con este menú vamos a tener entonces lo que son las funciones financieras, las de fecha y demás. Aquí vamos a empezar a mirar lo que son las lógicas, que es para probar lo que es el tema de un valor verdadero o un valor falso. Bueno, aquí estoy viendo que está bloqueada la parte aquí no están, ustedes no están viendo esto. Sí, no estamos, sí, ya me estoy dando cuenta de que no lo están viendo. Sí, entonces sí, para que se no se preocupen, ya, permítame un segundito. Ya lo estamos haciendo. Digamos que sí, bueno, acá se me trató de ir. Ya en este sentido, yo sí decía, pero ¿por qué no? Exacto. Entonces ya permítame un segundito. Vamos a observarlo de esta manera. Entonces, miren.
Ya lo que veíamos pues acá con el tema de las fórmulas y lo que es la parte pues de ya viendo lo que son las referencias relativas, digamos, en este caso son relativas, acá son referencias fijas como tal, referencias absolutas, porque pues no se mueve ni la columna ni la fila, y aquí son mixtas. Entonces está, por un lado está pues que tiene fijo lo que son las filas, o fijo lo que son las columnas, como en este caso. Ustedes lo van a identificar porque el signo de dólar está detrás. Entonces, ya sea del indicador de columna o de fila. Es importante tener en cuenta que cuando nosotros estamos trabajando pues alrededor de todo esto, vamos a ver lo siguiente, que va a ser pues muy interesante, y es que ya cuando nosotros empezamos a mirar lo que es el tema de las funciones ya están predeterminadas, ¿cierto? Y generalmente pues va a tener una estructura que va a estar pues dispuesta pues de la siguiente manera. Entonces es primero que va siempre tanto las fórmulas como las funciones van a estar precedidas de un igual. Ese igual pues va a ser para indicarnos una función o una fórmula según el caso. Es importante tener en cuenta que siempre va a ir el igual, digamos, para empezar una función, y va a ir entonces la función como tal. Ahora, aquí pues va la función, pues el nombre, y luego va a ir un paréntesis. Esa es como la apertura, y después al final va a ir el cierre. Y que esa va a ser, digamos, aquí tenemos una función lógica que es la del condicional sí, que pues efectivamente nos va a servir para ello, pero vamos a tener en cuenta lo siguiente, y es que cuando nosotros aquí va a funcionar lo que es el tema de la prueba, esta parte que ustedes ven aquí son, ¿cómo se llama? Se llaman los argumentos. Entonces esto es lo que nosotros pues vamos a encontrar como cada uno de los argumentos. Aquí vemos que se cierra siempre con un paréntesis. Aquí hay que tener en cuenta algo. Cada uno de los argumentos Excel te va a través de su asistente te va a decir entonces qué es lo que tiene que ir. Por ejemplo, si yo dijera acá igual sí y abro paréntesis, ustedes se van a dar cuenta que acá le da, así como dice acá, una prueba lógica separado con un punto y coma. Y en esto es importante tener en cuenta algo, y es que hay algunos sistemas operativos en donde la separación entre argumento y argumento para realizar la función va a ser separado a través de una coma. Eso digamos que pues sucede a veces, pero también en otras ocasiones pues va a ser punto y coma. Entonces, si ustedes en algún caso, digamos que en su Excel usted revisa todo y digamos que lo ha hecho digamos tal cual, puede encontrar esto, y es que no sea a través de la separación de los argumentos a través de punto y coma, sino de coma. Entonces, pues ahí se utiliza de esa manera. Ahora, aquí, pues yo voy a cerrar acá esto porque pues ya lo vamos a estar viendo. Vamos a ver que cada uno de estos argumentos pues nos van a indicar qué tipo de valores son los que nosotros debemos tener. Ahora, importante, lo que yo les decía a los operadores lógicos, ¿por qué? Porque aquí siempre vamos a poder incluir una gran cantidad de datos desde la prueba lógica como pues en el valor verdadero, digamos en este caso el sí, en cada uno de los argumentos usted puede incluir, y eso es algo que digamos que se ve como el tema de las funciones anidadas, en donde usted incluye una gran cantidad pues de funciones en una sola resolución, y esto pues le permite pues analizar pues de esa manera. Ahora, también es importante que nosotros entendamos que primero se resuelve lo que hay en unos paréntesis y después se va ampliando a lo que es el tema de potencias, raíces, logaritmos, multiplicaciones, divisiones, sumas y restas, porque es así como va a funcionar Excel. Entonces siempre va a tratar de solucionarlo izquierda a derecha. Si ustedes se dan cuenta, al menos digamos con este que es uno de los ejemplos más prácticos, empieza de dónde, de izquierda a derecha. Entonces primero, digamos que en este caso es un condicional sí, esta fórmula lo que nos va a indicar es lo siguiente, y es que nosotros, y permítanme aquí que yo vea que sí, ok, listo, lo que nos va a permitir aquí es que nos va a decir, bueno, primero va a poner una expresión que se va a evaluar si es verdadera o si es falsa.
¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir que efectivamente cada vez que nosotros tomemos esto en general, vamos a tener en cuenta que vamos, se va a evaluar si es, si esto, digamos, si esa prueba lógica resulta de que si es corre, si es correcta, digamos, lo que nosotros evaluemos, entonces va a ser una operación, y si no lo es, va a ser otra operación, pues Excel. Y eso es lo que aquí nos, pues, nos dice. Ahora, aquí vamos a poder utilizar lo que es el tema de operaciones, sumas, restas, lo que nosotros creamos. Inclusive, pues, podemos incluir otros aspectos que otros tipos de funciones que nosotros vamos a poder utilizar. Lo más importante, digamos, que debemos tener en cuenta es que dentro de las funciones, digamos, que nosotros vamos a tener, miren todo el tipo de funciones que nosotros vamos a que nosotros tenemos en Excel. Estas de bases de datos se ven en lo que es el tema de Excel intermedio. Entonces ahí las vemos como funciones de bases de datos que funcionan básicamente igual que las que la sí, como el suma y demás, pero ya no con datos digamos de rango normal, ni tampoco con tablas, sino con bases de datos. Entonces por eso les explicaba lo que era el tema de las de asignar los nombres. Búsqueda y referencia, entonces buscar en la vertical, buscar en la horizontal, esto lo estaremos viendo más adelante. Los complementos de automatización, que es para Power Pivot, Power este y demás, y lo que es el tema de fecha y hora, que también vamos a ver. Aquí hay muchísimas más que nosotros vamos a estar viendo, pues, como tal, y inclusive las lógicas. Entonces, claro, son un conjunto de fórmulas, pero una de las cosas que uno tiene que tener en cuenta cuando ve todo este tema de las funciones es que desafortunadamente, o bueno, afortunadamente, nosotros podemos encontrar en el menú archivo y muchas cosas que están en español, pero muchas de estas funciones, por la gran cantidad que son, pues no están contextualizadas. De hecho, una de las notas que sacó, pues, últimamente Microsoft, es que iba a eliminar alguna de las funciones, pero porque las personas no lo usaban. Digamos, no va a eliminar búsqueda y referencia cuando eso es una bendición para muchos, digamos que, y lo vamos a ver en su momento. Entonces esto es lo que nosotros, pues, vamos a observar en ese sentido, y allí es en donde nosotros, pues, vamos a actuar de esa manera. Ahora vamos a estar, digamos, que cuando entramos aquí vamos a empezar a mirar lo que son las funciones, digamos, con lo que es el tema de fecha y hora. ¿Qué es lo que primero que nosotros vamos a mirar cuando nosotros vamos a cuando trabajamos con el tema de fecha y hora? Digamos, aquí lo fundamental es entender algo que nosotros, pues, primero que todo, es esto, y es que como está en estos casos, como viene en lengua inglesa, entonces, pues, uno tiene que tener la concepción también de lo que es el tema de cómo es en inglés. Entonces, año en inglés es year, mes en inglés es month, día en inglés es day. Hora, pues, es hour. Lo que es el tema de minutos, entonces minutes y seconds, segundos. Entonces, para que ustedes se den cuenta, ahora aquí hay algo que uno tiene que tener muy en cuenta, y es que a pesar de todo, pues, uno siempre va a tener que orientarse, digamos, en el año, no como año en A, sino en Y. Ahora, ¿eso por qué? Porque resulta que es de year. Entonces, esto para tenerlo en cuenta. Excel maneja diferentes tipos de formato para lo que es el tema de fecha y hora. Ahora, ¿qué es lo importante aquí? Que si nosotros hablamos de un solo dígito, miren que cuando hablamos de un solo dígito, digamos, como en este caso la D, va a darnos en este caso, digamos, que 5. Digamos, un solo el día, digamos, es una D, nos va a dar 5. Si es solo una M, pues nos va a dar el mes, que, pues, va a ser 4. En el caso de que, digamos, sea que sea octubre, noviembre, diciembre, que son 10, 11 y 12, pues nos va a dar 10, 11 y 12. Entonces, para que lo tengamos ahí presente. Lo mismo acá en el año. Digamos, fíjense que si nosotros estamos hablando el lunes 5 de abril de 2046, estamos hablando que, pues, nos va a decir 46. Ahora, aquí vamos a tener en cuenta una de las cosas que vamos a... que va a ser muy relevante, y es que, por ejemplo, en el tema de día, cuando es de, cuando se utiliza las 2D, pues va a marcar 05, en el mes 04, y en el año, pues, va a seguir 46. Ahí como que no hay ninguna diferencia como tal. Ahora, cuando se va a utilizar en los formatos de fecha 3D, ya es LUN, digamos, el día, digamos, ya no 5, sino que sería LUN, que sería lunes. Entonces,
en este caso mes ABR, no 04 y no ABR, y en el año pues sigue siendo 46, porque recuerden que aquí no se puede disminuir, digamos que digamos es 4 o 2 los lo que es el tema de los años. Entonces eso para tenerlo pues ahí muy presente. Adicional a ello, pues ya finalmente cuando se utiliza las 3D, pues es el lunes, cuando se utiliza las 4M es abril, y las 4Y pues es año. Entonces esto es lo que nosotros vamos a tener pues muy en cuenta. Ahora, aquí vamos a tener en cuenta que siempre, y eso digamos que va a ser muy importante. Por ejemplo, hoy voy a anotar la fecha de hoy, por ejemplo, que sería, hoy estamos a 10, ¿no? Entonces vea, 10 de junio de 22, listo. Si usted se da cuenta, aquí yo voy a llegar y voy a transformar esta, miren lo que pasa, voy a transformar este formato de en número. Voy a reducirle los dos, listo, perdón, darle los décimos. Resulta que entre el día 1 de enero de 1900 y el 10 de junio de 2022, que es el día de hoy, vamos a observar lo siguiente, y es que hay 44.722 días. ¿Qué es lo que pasa? Cuando, y esto es importante que ustedes lo tengan en cuenta, cuando nosotros vayamos a trabajar, digamos en especial formato condicional, y inclusive pues hagamos otro algún tipo de operaciones, inclusive cuando se suma lo que es el tema de fechas, digamos que decir, bueno, me dicen que yo, digamos un ejemplo, que yo presento un documento hoy, digamos un derecho de petición, y me dicen que los derechos de petición son 15 días hábiles. Entonces yo le pregunto a la computadora, digamos, ¿cuántos son 15 días hábiles? Si nosotros miramos el almanaque, estaríamos viendo que 15 días hábiles sería, digamos, teniendo en cuenta que las semanas de lunes a viernes son los días hábiles. Entonces sería, al 13 sería un día hábil, al 17 serían otros 5 días hábiles. No se cuenta el 20 de junio porque es festivo, entonces más 4 serían 14. La respuesta la tendría prácticamente el día 28 de junio si uno cuenta el día hábil, ¿cierto? Los días hábiles. Entonces, digamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, perdón, 10, 11, 12, 13, 14, sería el 6 de julio con L, julio en el ley. Sería hasta el 6 de, sería el 6 de julio, sería los 15 días hábiles. ¿Por qué ellos, digamos que porque yo se los digo? Porque uno lo hace, digamos, esas cuentas, pues como tal uno lo empieza y lo cuenta automáticamente. Eso lo hace, digamos, en segundos. Y Excel también lo hace en segundos, pero digamos que, ¿qué es lo que él hace? Transforma esa fecha, digamos, por decir algo. ¿Cuánto, digamos, transformaría? Primero transforma la fecha en número. Hace la conversión, pues en ese automáticamente desde el primero de enero de 1900, y le suma esos 44.722, le suma los días. Digamos que vamos a sumarlo más 10 días, serían 44.732 días. Digamos que 44.732 días, esto sería días calendario. Digamos cuántos serían días calendario, eso está bien. Pero si lo transformamos a fecha, nos vamos a dar cuenta, pues, 10 días hábiles nos daría a partir de hoy, serían, calendario, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, nos daría, tendría que dar el 20 de junio. Vamos a ver entonces si nos da pues ese tipo de número. Mire, entonces vamos a decirle, vea, si vea, fecha corta, 20 de junio. Entonces eso es lo que hace pues como tal Excel cuando va a trabajar con el tema de fechas. Por eso es que es importante siempre tener en cuenta esto para poder pues utilizarlo de manera pues adecuada. Ahora, aquí lo que es el tema de fechas, pues cuando nosotros manejamos, por ejemplo, aquí lo que es el tema de 20 de junio, vamos a manejarlo, vamos a darle clic derecho. Resulta que aquí vamos a ver lo siguiente, y es que dentro del tema de fórmulas de formato de celdas, vamos a ver que aquí, ya dentro de lo que es el tema de fecha, nosotros tenemos pues oportunidad de utilizar cualquiera de estos tipos de formatos. Entonces aquí nos dan como el tipo de muestra que nosotros pues podríamos utilizar, vea, así el lunes 20 de junio de 2022, y así en general.
¿Qué es lo que nosotros pues aquí podemos utilizar? Generalmente pues va a ser de esta manera, o sea, día, mes y año, y corto. Entonces pues aquí nosotros podemos tenerlo de esa manera. Es importante tenerlo, tenerlo pues presente de acuerdo a las necesidades, pero también digamos que aquí podemos utilizar esta personalización. Fíjense que aquí, miren lo que sucede de esta manera, y es lo siguiente, y es que aquí cuando yo lo personalizo, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Vean, digamos que voy a decirle el día, digamos que acá, ojo que estoy en personalizar, y entonces le digo, vea, el día, el día, y cierro el cierro, digamos en este caso el día 20, tan 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 tan. Entonces por ejemplo, será festivo. Entonces esto es lo que nosotros pues vamos a tener en cuenta. Si ve que aquí ya queda, vea, será festivo. Ahora, por ejemplo, si yo quisiera que me dijera el día lunes, entonces ¿qué hago? Le incremento otras 10, 2, mire, vea, el día lunes, miren que ya digamos que lo pueden manejar, inclusive vea, el día lunes, entonces vea. Entonces ya uno ya lo puede manejar de esa manera. Si ven que aquí ya uno lo maneja, entonces miren, otra M de junio. Si ven que ya uno lo puede manejar de esa manera, digamos que entre más nosotros lo hagamos, pues lo podemos hacer de esa, en ese sentido. Entonces miren que no hay, pues digamos como tal, una diferencia como tal, ¿no? Entonces todo eso digamos que lo podemos hacer. En ese sentido, entonces miren que aquí como está en el tema de fecha, cierto, entonces ya está pues tema de fecha, aquí ya está. Voy a irle a dar, vamos a generar entonces en esta parte lo que es el tema de la personalización. Entonces aquí, entonces vamos a decirle, vamos que en este entonces será festivo. Miren, y cerramos, y ya con esto le decimos aceptar. Fíjense que ya aquí sí que aparece automáticamente. Entonces si acá yo le dijera, por ejemplo, yo le voy a decir 31, si ve, vea, 31 aquí, pues bueno, aquí cambia la personalización, pero ya usted lo puede personalizar de tal manera que los que sale de esa manera. Entonces esto es lo que nosotros pues podemos hacer en ese sentido con lo que es el tema de los formatos de fecha. Ahora, esto es importante pues tenerlo muy en cuenta, porque cuando nosotros manejamos lo que es la parte de las fechas, podemos hacer todo lo que es el tema de personalización. Miren que aquí nosotros podemos hacerlo, inclusive evaluar lo que son los tiempos como tal que se pueden gastar. Por ejemplo, acá nosotros sí tenemos fechas iniciales o fechas finales. Digamos cuántos días, digamos que aquí vamos a ver ese tema de días. Miren que cuántos días hay entre el 11 de junio de 2005 y el 22 de octubre de 2018. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a utilizar fecha. Digamos que acá nosotros ya tenemos una fórmula. Listo, entonces sí fecha. Entonces miren que acá ya lo utilizamos igual. Sí fecha, entonces vamos a hacerlo. Tenemos que el primer patrón será la fecha inicial, que sería el 14 de mayo de 2002. Luego, entonces la segunda fecha que estaría allí. Y entonces miren lo que vamos a hacer. Entonces aquí voy a decirle entre comillas. Entonces, ¿qué pasa? Le voy a decir días. 1, 2, 3. Bueno, aquí vamos a decirle día. Entonces, mire, si ve, vea, entre el 14 de mayo de 2002 y el 23 de junio de 2017 hay 5611 días. ¿Listo? Entonces esto es lo que nosotros pues vamos a tener. Inclusive lo podemos hacer con el tema de fecha, de meses. ¿Cuántos meses hay? Si fecha, entonces vea, fecha inicial, si fecha, lo mismo, entre coma, 23 de septiembre, entre coma, y voy a decirle meses. M, solamente el M,
cerramos y enter. 184 meses. Entonces, eso es lo que nosotros pues vamos a tener en cuenta cuando hablamos de lo que son los formatos como tal, inclusive hasta el año. Miren que aquí en el año también puede ser igual. ¿Cuántos años hay? Entonces, sí fecha. Y miren que pues, tomamos la fecha inicial, coma, la fecha final, que ya la tenemos. Y entonces pues vamos a ponerle entre comillas Y, que sería de año. Entonces de una vez, vea, hay 15 años. Entonces claro, 17 y, 2, y menos 2 serían 15. Ahí está tu respuesta. Entonces esto es lo que nosotros pues vamos a tener pues en este sentido cuando nosotros pues hablamos sobre lo que es la parte de inclusive, cuántos meses y años pues juntos. Entonces igual, si fecha... Entonces vamos a indicarle la fecha inicial, la fecha final, ¿cierto? Y adicional, entonces vamos a decirle, años y meses. Vamos a entonces a juntarlos, digamos así de esta manera. Y de una vez, mire, entonces nos dice que en ese caso, digamos que ya tenemos... De años ya tenemos 15 y más pues otros 4 meses. Entonces vamos a mirar cómo así. Entonces mire, así ve. Entonces mayo, junio, julio, agosto, septiembre. ¿Sí ve? Entonces claro, aquí nos va a indicar sí que tiene 15 años más 4 meses. Entonces eso es lo que nosotros pues vamos a tener, y lo mismo pues años, días. Entonces aquí es en donde nosotros pues hablamos de lo que es el tema de fechas como tal. Bueno, voy a pasarles en este momento pues lo que es el tema ya de lista de asistencia, pues ya para ya ir terminando. Digamos en este caso vamos a terminar, y de una vez ya les paso esta parte, ¿listo? Entonces esta es la parte en la cual pues ya les paso lo que es el tema de lista de asistencia y demás. Yo, la idea, ¿cuál es? La idea es que ustedes en este momento pues ya digamos que ya van a poder ver esto, ya pueden ver estos videos. Y lo otro es lo siguiente, y es que ustedes en este caso ya por ahí están. Esta noche yo ya subo el video de ahorita, y con eso pues con eso digamos que ya quedamos ahí pendientes. De antemano pues sí voy a parar entonces la grabación. Vamos a continuar pues